a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Por ahí dicen que se ha notado un poco en nuestra actividad, en nuestra manera de ser. Se ha notado un poquito más, sí, se ha notado que estamos más cerquita y se ha notado nuestro ayuno, pues. ¿Ah? Se ha notado nuestro ayuno. Eso es importante, que hemos ido dejando, ayunando de esas imperfecciones, ayunando de esas cosas que no son las mejores. Y eso es la maravilla del Señor, que nos ayuda durante este tiempo. Y veamos qué palabra nos da hoy día. Estamos viendo Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Palabra de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor fraterno, hermanitos queridos. Amarnos no solo al que me ama, no solo al que me cae bien, sino que amar a todos con ese amor fraterno. Son diferentes amores. Yo amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. Yo los amo. Igual, no, es un amor diferente. Igual el amor va también al enemigo, a la persona que no me hace bien, a la persona que no me ha dado todo. Vamos a darle esa luz, le vamos a dar esa paz que no conoce al Señor, hermano querido, no lo conoce. Se olvidó de Él, por eso está así, por eso actúa así. Y ahí está el Señor que espera que tú lo hagas cambiar. No tanto con palabras, sino que con acciones. Eso es, hermanos queridos, lo maravilloso que es este camino del Señor, que nos va ayudando a que nosotros ayudemos a otros. Y así se forma esa cadena del amor fraterno. Y que ayuno hoy día, estojita, el ayuno de las depresiones. Estoy deprimida, no, y ando así, pobrecita, no, hermano querido, depresiones, es que no tengo esperanza, me desespero, me deprimo porque no veo nada, veo todo hacia abajo. ¿Y qué nos dice el Señor? Ayunemos de depresiones, porque Jesús me ayuda con su ejemplo. Él todo lo que pasó y salió adelante. Siguió siempre adelante, partiendo con Getsemaní, el Señor dijo, no se haga mi voluntad. Ahí estaba depresivo porque veía todo lo que leía y no quería seguir, pero hace ese cambio, Señor, porque pensó en ti, porque pensó en mí, y nos dijo, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía, sino que la tuya. Y ahí se levantó fuera de depresión porque empezó a hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros hoy día le decimos, Señor, fuera la depresión, fuera esa no esperanza. Porque la depresión es eso, hermano querido, no esperanza, ver todo negro. Y yo veo todo con luz porque creo en ti y en tu resurrección. Dios está. Dios está aquí, yo puedo sentir su gran amor, yo sé que Dios está aquí, yo puedo sentir su bendición, yo sé que Dios está. Thank you.
Dios está aquí. Yo puedo sentir